Integrar el desarrollo de la ciencia y la técnica al sector productivo, fortalecer los métodos agroecológicos y consolidar la superación científica de los productores constituyeron temas centrales en los análisis suscitados durante el balance anual de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el territorio sureño. En el evento se patentizó la necesidad de armonizar la relación entre agricultura sostenible y medio ambiente, así como también se exaltó la categorización de las cooperativas con resultados cimeros. Con el reconocimiento a la labor de campesinos y entidades productoras destacadas, se incentivó el quehacer del sector agrícola, deuda pendiente de la asociación. La finca nuestra es una pequeña finca que se dedica a la producción agropecuaria y a la producción ganadera. En los últimos años hemos estado incursionando en la producción de semilla de arroz con resultados magníficos. Creo que pudiéramos obtener mucho más. Nosotros tenemos la utilización del molino a viento, tenemos un colector de agua lluvia, que es una de las bondades que nosotros no aprovechamos hoy en casi ninguna finca de la naturaleza. Yo creo que un campesino tiene que pensar que su finca es su república, que es su provincia, que es su municipio, y primero tiene que ver la mesa de la casa y entonces saber cuánto más puede aportar a la alimentación del pueblo. Entre las premisas de trabajo de la organización sobresalió el fortalecimiento de los 17 convenios de colaboración con universidades e instituciones científicas a fin de complementar los proyectos de desarrollo de la agricultura en la provincia. Adriana Peña Barbieri, Notisur.